Claro, después de la fiesta de Navidad seguimos en contacto. Nos pidieron, el poder trabajar en conjunto, el poder hacer proyectos y todo esto. Y como nosotros estamos en proyecto de sacar la personalidad jurídica, entonces ellos nos ofrecieron apoyo también en ese aspecto. Así que en eso estamos. Y de ahí empezamos en conversaciones y ahora que nos citaron acá para la alianza con Falabella. Mira, la verdad es que lo que hicimos fue plantearnos desde la metodología del trabajo social, que siempre parte con un diagnóstico. Y entonces iniciamos un diagnóstico organizacional desde una de las asignaturas que dictamos este semestre en la carrera de servicio social. Y iniciamos reuniones virtuales para generar este diagnóstico. Y acabamos de terminar de cerrar el diagnóstico social y afectivo con una encuesta personalizada telefónica que le aplicamos también a las mujeres. En ese camino, nosotros hemos trabajado desde hace tiempo ya con Falabella Quilpué, que es nuestro centro de práctica, y en eso Falabella señala que le interesa mucho sumarse a este proyecto y nos plantea nuevas inquietudes y nuevos desafíos, además de los que ya teníamos planificados a partir de este diagnóstico. El proyecto arranca por una iniciativa de gestión humana y la verdad que cuando me contaron lo que consistía en mujeres con positivas me pareció súper lindo, y también pensando en los niños y acompañar en todo este proceso, nos parece como un gran desafío, súper entretenido y divertido.